Me tienes con unos nervios, Daniel. Tú y tu copa a un lado de mi consola, maldita sea. Estamos llamando al perro negro. En un momento, uno de nuestros creadores. Hola. Me preparé mejor para ti. Sé lo que quieres, así que vamos al grano, baby. Pero acuérdate que solo llego a la Roma y a la del Valle y 5 kilómetros a la redonda de nuestros cerros. Porque si no, me castigan y me pongo triste. Si estás por la Roma, presiona 1. Te van a coger, güey. Si estás en la del Valle, presiona 2. Presiona el 1. Estoy en la Roma. Estoy en la Roma. ¿Qué hago? Musiquita bonita. ¿Y culo con vinito? Buenas noches, escuchas al perro negro, la atiende Alex. Sí, buenas noches, Alex, ¿cómo estás? Justamente lo que habíamos dicho. Buenas noches, hermano, muy bien, ¿qué te puedo ayudar? Sí, mira, estoy aquí en mi casa, queríamos saber si podrías hacer entregarnos acá en la Colonia Roma. ¿La Colonia Roma? Sí. ¿Sin problema? Me llamo Erasmo Román. Okay. Ok, mira, te voy a pedir tus datos primero y luego tomo tu orden, ¿va? Sale, va que va, me gusta. ¿Tu número de teléfono cuál es, hermano? Es el 987-654-3210. Oye, tengo una pregunta para ti, carnal. Me causa mucha curiosidad la contestadora y el nombre del restaurante. Yo estaba esperando que me contestara una muchacha chichona buenota. Ajá. ¿Qué? O sea... Y te contestó un flaco que habla mal. No, eres súper buena onda, pero me sacó mucho de onda. Dije, ahorita me... De aquí soy yo. A ver si me la entrega ella aquí a mi casa. Bueno, eso lo pongo en duda, pero tal vez algún día te podamos presentar a la que grabó la voz. Está excelente, la verdad. Definitivamente es una cuestión de otro mundo. O sea que las cocineras y las meseras no son así. O sea, es puro gancho, nada más la vocecita. La vocecita es calidad y la que lo grabó también. Las meseras también lo son, pero pues no podemos decir que el 100%, porque aquí también hay meseros hombres. Entonces... ¿Cómo te explico? No. Yo estoy en la línea de espera ahí jalándomela y luego me contesta un vato. No me hagan eso. Ya para la otra te mentalizas y te quedas nada más en la grabadora. No le piques ni uno ni dos. Sí, estaba fantaseando. A la otra mejor voy a dejar la contestadora que dé vuelta y vuelta. Exactamente, así merito. Oye, ¿me podrías repetir el número que te di número por número? Claro. 987-654-3210. Sí, ese es el que te di, exacto. Listo, hermano, tu código postal, ¿cuál es, carnal? Es el... Ay, hijo de su madre. No, el código postal sí te voy a quedar mal. No, de plano perfecto, no me lo sé. Tu calle y número, dímela. Es el... ¿cuál es ese? Es el... La calle de la Madrid. Es la calle de la Madrid. Número 32. Estamos acá con unos compas. Yo vengo de Sinaloa, pues tengo una semana acá con mis primos. Órale. Me dijo, está chido. ¿Y qué te parece la Ciudad de México? Pues es la neta que tiene mucho tráfico y la contaminación está del la chingada. Bueno. Pues uno viene de rancho acá con entre las matas de amapola y todo el pedo y viene acá con el montón de ruidero de carro y toda la contaminación, el pedo, pues dicen, ya me quiero regresar a mi rancho a la verga. Pero nomás vengo a visitar, pues. Está bien, ¿qué quieres que te diga? A unos negocios. Oye, mi carnal, mira, lo que pasa es que no me aparece la dirección exacta, me tendrías que decir dónde es bien, porque si no va a llegar el repartidor. No, está valiendo, güey. Espera, nomás, entonces no me van a mandar a la morra chichona, ¿verdad? Si no me la van a mandar, para la otra. No, pues entonces yo voy por ella, vato. No chichis, no pizza. Perfecto, aquí la puedes encontrar entonces en la Roma. Sí, ¿va? Sale, pues entonces yo paso por ahí, César. Listo, mi carnal, ya sabes. Sale, pues, carnalito, ahí te veo. Gracias. Bye. Pues, hasta luego. Y te iban a dar pura riata, ¿va? ¡Ya me saqué de la duda! ¡A la pero madre! ¡Pero no baches! ¡Ya me saqué de la duda, vato! Bien,
Pero yo no me lo imaginé que fuera tan sexual así, como casi para decirte que te van a vender unas riatas postizas y toda la cosa, ¿no? ¿Quién dijo eso? ¿No me dijo? ¡Eso no dijo! No dijo eso, pero la voz como de que, pizza, casi la hace, Sí, no, la contestadora, y de hecho él lo confirmó, dijo, si vieras cómo está la morra que grabó esa voz, entonces en verdad sí está buena. Sí. Pero la que la grabó. Exacto, yo pensé y deberían de poner a una chava contestando los teléfonos, por lo menos con bonita voz. Sí, sí. Para que digas, sí, caray, ya me dieron ganas de ir para allá. Para que atraiga a todos los pendejos calenturientos, ¿no?